Chicos, como para completar Rusia se necesitan varios países grandes y pequeños, porque Rusia es muy grande y tiene diferente espacio de territorio. Y pues no lo voy a poder completar completo, pero sí, vamos, pues al menos como algunos cuantos países ocuparían, como al menos cuántos ocuparían. Aquí puse de América, Argentina, puse Arabia Saudita, Irán, Francia, puse a Mongolia y acá está Argentina. Vamos a ver cuántos más caben, aunque son un poco más, pero vamos a ver. Bueno, ahorita voy a poner más países, déjenme, voy a buscar. Voy a poner Madagascar. Aquí lo voy a poner como por aquí. Aquí, mira, de esta manera cabe mejor Madagascar. Vamos a poner a Bangladesh, que está por aquí, ¿no? Bangladesh, mira, aquí está. Aquí está Bangladesh. Vamos a ponerlo como por acá, mira, aquí cabe, aquí. Hola, como tres países azules. Aquí. Ah, no, pero no. No, porque este es otro tipo azul. Mira, esto es el de Bangladesh, Mongolia y Argentina son casi iguales. Qué bien se ve la animación, ¿ya vieron? Mira, cuando presiono a este país está normal, pero cuando presiono a Argentina, como está de otro lado, está ya la animación de la brújula. Dejen, ahorita pongo cuál brújula para que vean. La brújula que está acá, ahí, con esta brújula, miren, está así en otro país, que está todo normal. Pero como Argentina está volteado, tiene como un tipo de animación. Está bien. Bueno, ya vamos a seguir. ¿Qué más? Digo, ¿qué país podríamos poner? ¿Qué más? ¿O qué podemos poner? ¿Filipinas? Mejor otro país. Voy a poner que sea. Pero bueno. Pues, ¿cuál podemos poner? Mira, había agarrado otro país que nunca me di cuenta. Este es Francia. Que nunca me di cuenta, mira. Así que estas islas son de Francia. No, nunca me pude dar cuenta. Pero bueno, no vamos a poner aquí a Francia. Pasar un poquito los mares de este. No, está bien. Yo creo que voy a necesitar a. No te arriesgues con otros. Yo creo que necesitamos a Finlandia, a Suecia, a Noruega. Vamos a poner a Suecia. Ah, pero no cabe. Finlandia o Noruega, vamos a poner Finlandia. ¿Se dieron cuenta de algo? Mira, aquí está Finlandia. Hay una diferencia en la demás bandera, porque aquí está Finlandia, mira qué color. Aquí en su bandera, mira, la cruz que tiene más gorda que la de Noruega y que la de los demás, porque la de Finlandia es más grande. Así, las rayas que tiene son parte de Finlandia. Bueno, ya dejé de quito la Noruega. Ahora sí vamos a poner aquí, vamos a poner a que era Finlandia. Sí, se llama Finlandia. Acá, por acá puse a Irán. ¿Es Irán, verdad? No. Sí. Aquí está. Libia, Argelia. ¿Cuál ponemos? No sé, voy a poner a Liberia. Ah, pero está muy pequeño. Bueno, otro más. Que esté más cerca. Que esté. Pero ¿dónde me pude? ¿Este en Madagascar? Ah, sí, está grande, mira. Madagascar no está muy pequeño. ¿Pero qué era eso? Mira, sí está grande. Pero ya, lo que importa es otra cosa. Que estamos también viendo qué tamaño iba a ser. Pues que, chicos, sí se necesita un montón de países para completar a Rusia. No sé cuáles podrían ser, así que pues este video ya tendrá que terminar. Por último vamos a poner a Yemen. Este es el último país que ponemos. Aunque sí choca poco con el otro país, pero bueno. Pues alrededor de cuántos países se necesita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y como 9 países. 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El Luxemburgo no lo cuento porque ya está Finlandia.
Entonces serían como unos 9 países. Adiós.